El stand de Toyota está ubicado justamente en la primera rotonda de Pinamar. También están presentes en la frontera. Abre todos los días a partir de 9 y media de la mañana hasta la 1 de mediodía y todos los días a partir de las 7 de la tarde, hora 19, hasta las 10 de la noche aproximadamente. La posibilidad de testear todos y cada uno de los modelos que la marca Toyota está comercializando aquí en la Argentina. Así que bueno, es realmente una excelente posibilidad en este verano 2015. Vamos ahora de aquí a presentar otra nota, en este caso, una nota de turbos con referentes en turbos, Hugo y Martín de Turbolinks. El gusto de estar con las cámaras de Mercado Automotor, con Martín y con Hugo en Turbolinks. Martín, ¿cómo andás? Darío, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Hugo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Darío. Empezando el año. Empezando el año. Primero, ¿cómo terminó el 2014? ¿Con mucho trabajo? Bien, bien, trabajando bastante duro porque había mucho movimiento aparte del puerto, todo lo que es la parte industrial nuestra. Así que bien, y después vehicular también, sí, bastante movimiento, sí. Bien. ¿Y arrancó el 2015 con trabajo también? Sí, o sea, no como veníamos, pero tenemos, es temporada, o sea, la temporada a nosotros no nos toca. Bien, es decir, que el turismo no varía acá. No, para nada. Bien. ¿Y hay algún momento en el que el puerto, que es el fuerte de ustedes, se pone más fuerte? Exactamente, cuando desarman, que es noviembre y diciembre, que paran los barcos, ahí es cuando más tenemos. Queda un rezago a veces para enero o febrero, que algún barco que no paró salió igual, pero es lo que más se trabaja en esa época, ¿no? Todos los barcos, mirá vos, ¿no? Esto ya de chusma, pero como para que la gente sepa, ¿todos los barcos vienen con turbo? Sí, porque, o sea, por ahí queda algún que otro Perkin que es por ahí un generador o algo que no tenga, pero la gran mayoría sí, porque hasta los motores de los guinches, los propulsores, auxiliares y demás, todos, sí. Y incluso hasta biturbo también hay muchos. Ahora, yo veía recién la diferencia. Vamos ahora a mostrar algo de lo que tenés para mostrarnos hoy, pero veía recién un turbo de un barco que ustedes tienen acá, que es realmente gigante, y lo que son los turbos de los motores más chicos. Y en este caso los encontramos ustedes trabajando sobre un 1.3, un turbo diésel 1.3. Exacto. Es una miniatura. A comparación de lo que están acostumbrados. Claro. No, pero inclusive con otro vehículo. Estaba hablando de un vehículo de 1.8, ya es mucho más grande el turbo en relación que el de 1.3. Este trabajo es más meticuloso. Vos acá, Martín, lo que nos estás mostrando es no es un turbo, sino el conjunto central, que es la parte que se cambia. Claro, exactamente. No sé si por ahí lo pueden ver. Este es un conjunto central de este justamente que tenemos acá, el 1.3. Es un conjunto nuevo, ¿sí? Esto viene ya así armado de fábrica. Y lo que hacemos nosotros es trabajar sobre las carcasas de escape y de admisión. ¿Sí? En este caso tiene incluso geometría variable y demás, que es otra tecnología. Nosotros recondicionamos las carcasas y después se ensambla el conjunto para después sí instalarlo en el auto. Y queda con garantía y como nuevo. Sí. Eso queda como nuevo porque es nuevo, de hecho, ¿no? O sea, el conjunto, lo único que se reacondiciona es la carcasa. Sí, que eso, la carcasa estando bien, no hay mayor problema. Lo importante para destacar es que esto no es un saco y pongo. Es decir, yo he visto que ustedes trabajan sobre la carcasa, he visto que ustedes, de hecho, balancean después el turbo. Claro, Se controla el turbo. se controla el balanceo del turbo armado, ¿no? Pero aparte, hacemos muchas pruebas en cómo está el motor. Tanto la presión y el caudal de aceite, y que no tenga ningún problema de aros o de alguna fuga de aceite del motor hacia el escape, ¿no? O sea, que lo tenga por el escape. Por eso rompe turbo. Varias cositas en realidad. O sea, la parte de inyección, muchas veces un mal combustible genera mucho carbón y bueno, después deriva en una rotura. Tenemos la línea, a pesar de todo, que por ahí mucha gente no le presta atención al escape, ¿no? Y los catalizadores, los silenciadores tienen, o sea, llega un momento que tiene un desgaste, o sea, un tema de una obstrucción y demás. Bien. Entonces, eso lleva a que se carbonice todo y bueno, a una rotura prematura también a veces. ¿La lubricación se hace por aceite? Sí, en la misma presión del aceite del motor. Bien. Todos necesitan lubricación. Todos. Menos como ser en ese caso, no sé si lo alcanzan a ver ahí,
Ese es un turbo de un barco de 3.400 caballos, que esos tienen cárter seco, o sea, mejor dicho, cada parte del turbo, tanto la admisión como el escape, tiene un cárter que lo hace por volteo y ahí lubrica cada sección del turbo, no tiene presiones. Perfecto. Bueno, en el caso de yo tener un problema, ir a mi mecánico y bueno, que me diga, mira, esto puede llegar a ser el turbo, ¿el auto es conveniente traerlo acá para revisarlo en general, para verificar que puede ser el turbo y ahí ustedes hacen el presupuesto? Exactamente, porque muchas veces por ahí el turbo a veces no es exactamente, o sea, es tiene que ver con la línea, a veces por ahí está perdiendo presión o hay algún otro problema que tiene que ver con el turbo, pero el turbo por ahí necesariamente no está roto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace, todas las pruebas, hasta después llegar al turbo y ver en qué estado está, y bueno, y después de diagnosticar el mal funcionamiento, porque está haciendo la falla, ¿no? O lo que sea que haga. Marcame las tres principales, si hay tres principales fallas que la gente que conduce un auto puede notar y decir, bueno, a ver, esto puede llegar a ser el turbo. Una es el motor, que el vehículo que se empieza a quedar y no tiene fuerza para la salida. Bien. La segunda, que es muy normal, cuando se empieza a romper el turbo, empieza a tirar humo blanco por el escape. Sí, es el aceite quemado. Y la tercera es eso, el aceite que lo quema en una gran proporción. O sea, de Buenos Aires acá te puedes comer 4 litros. Ajá. Porque lo toma la admisión. Todo ese aceite lo va tomando en la admisión, y bueno, es lo que sale blanco en el escape, que por ahí la clásica, por ahí uno se pregunta, che, es aro, no, muchas veces es el turbo, que, y bueno, ahí genera un consumo de aceite bastante elevado. O si se rompe por la turbina de escape, tira aceite, no tira humo, y tira aceite directamente al escape. Bien. Por último, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Paro el auto? Sí, urgente. Porque se te puede disparar el motor envuelta y no lo parás ni por casualidad. Bien. Turbolinks, especialistas en turbos, ¿estamos en Magallanes? 3243, Magallanes 3243, y ya que está te digo el teléfono, 0223-489-6678. Perfecto. ¿En qué horario de atención? De 9 a 18 horas de lunes a viernes. Voy a agregar también el Facebook, que es Turboslink también, que ahí pongo mucha parte, ponemos de lo que es las reparaciones, cómo quedan terminados, este tipo de trabajo, y distintas reparaciones que hacemos para que vea la gente cómo trabajamos, ¿cierto? Me parece fantástico. Martín, muchas gracias. Gracias a vos, Darío, y nos vemos la próxima. Hugo, mil gracias. Nos estamos viendo, Darío, gracias. Turbos Links, venta de turbos nuevos y conjuntos centrales, reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos Links, Magallanes 3243, teléfono 489-6678. Turbos Links, gente especializada que sabe lo que hace.